Escobar, soy crítico de arte, pero también un curador, profesor de arte y promotor cultural. O sea, me interesa mucho el trabajo con comunidades indígenas y populares. Trabajo la intersección de diversos planos o dimensiones del arte contemporáneo. Creo que eso es uno de los cruces más interesantes que tiene hoy la cultura y el pensamiento sobre el arte. No solamente la forma de arte expandido, sino como los cruces, digamos, entre las formas convencionales de arte, artes visuales, literarias, teatro, cine, etc. Sino también lo que tiene que ver con culturas diferentes. Entonces, casi prácticamente toda mi vida he trabajado en ese sentido, con una dirección política fuerte. Me interesa mucho la colectividad, me interesan las políticas públicas. Por eso he trabajado primero como director de cultura de la ciudad de Asunción, después como ministro de cultura de Paraguay, en el plano siempre de la preocupación por políticas públicas. Eso fundamentalmente define el ámbito de mi historia personal, ¿no? En referente al tema del arte, yo creo que el arte contemporáneo, sobre todo, tiene como una continua interrogación sobre sí mismo y un continuo desborde de sí. El momento estético formal, si podemos llamar momento de la belleza, el momento de articulación de las formas, el momento de la sensibilidad, de la imagen, es un momento, ¿verdad? Pero quizá al arte le interese más allá de la estética, le interese la densidad de sus contenidos expresivos, sus pragmáticas sociales, sus vínculos y conexiones con realidades distintas, casi como un zafarse de las categorías convencionales del arte y volcarse sobre el mundo, mirar el mundo, ¿verdad? Los antiguos distinguían entre el momento estético, que es el momento, reitero, de la articulación formal, de los colores, de cómo se combinan los distintos elementos, ya sean artes visuales o cualquier de las otras artes, en ámbito de una sensibilidad equilibrada, ordenada o no. Y el momento poético, poético en sentido más amplio, no solamente la poesía o el poema, sino como momento de la creación y de apertura al mundo a través de eso, ¿verdad? Podría haber una situación estética en un atardecer o en una alfombra o en una decoración o en un vestido, muy hermosos, pero ahí no tenemos todo arte, porque no hay una pregunta sobre el mundo, no hay un abrirse a la pregunta y al sentido a través de eso, mientras que el arte, casi diríamos yo, se sirve de la estética para intensificar su experiencia del mundo y para renovar sus preguntas sobre las cosas. Entonces, yo creo que una concepción moderna del arte muy centrada en la estética, muy centrada en la forma, muy prisionera casi del cubo blanco, ¿verdad? Sucede una mirada contemporánea que es una mirada como no tan preocupada por la estética cuanto por lo que se dice a partir de ella y lo que permite ella o no asomarse al mundo, ¿verdad? Todo el arte moderno es un arte en el cual se está supeditado a la estética y como lo principal, lo que define lo artístico es su nivel formal, mientras que en el arte contemporáneo lo que define es su capacidad de hacer preguntas, su capacidad de abrir mundos, su capacidad de interrogarse continuamente sobre el sentido mismo del arte y de distintas prácticas. Siempre, obviamente, a partir de un ángulo estético, si no se dispersaría, disolvería
sería tragado por el torbellino de mil preocupaciones, cuestiones y preguntas, y no marcaría el ámbito de la estética, un ámbito de la distancia, de cierta reflexión, de cierta ironía, de cierto rodear el objeto para verlo en sus distintas capacidades de imagen, ¿no? Pero hoy la imagen tiene, no sé si hoy, siempre la tuvo, pero hay una conciencia y una preocupación por hacer de la imagen un elemento mediador, ¿verdad? No tanto un reflejo como la posibilidad de que desde la imagen mismo también se construyan otras imágenes, más que de quedar en la sola imagen de partida, diríamos así, sino que la imagen es siempre una mediadora entre sujeto y objeto, entre materia y espíritu, arte y no arte, arte y mundo. La imagen está siempre oscilando entre ambos, porque el gran problema del arte contemporáneo es que arranca de una disyunción de origen platónico, metafísico, así, entre cuerpo y alma, entre materia y espíritu, en sujeto, objeto, etc. Mientras que ese continuo devenir es lo que permite cruzar un poco ambas orillas, o sea, hacer un arte no binario en sentido ontológico, sino que va como desgranándose y va cruzando distintos límites. Por eso a mí me interesa, también por eso, no solamente por razones políticas, sino me interesa mucho el arte popular y el arte indígena, porque ellos parten de otro concepto de representación y no están anclados a esa plataforma escindida que tiene el arte occidental logocéntrico de partir entre lo espiritual y lo corporal, sino que allí hay como un ensamble original y hay un continuo pasar de un terreno a otro sin traumas. Entonces todo el problema es la representación, ese desencuentro entre el lenguaje y su objeto, entre el signo y la cosa, que es la obsesión del arte occidental. Entre ellos no se plantea así, hay un circular tranquilo, un entrar y salir de escena que no significa un trauma ontológico, digamos, ¿no? Sino un caminar suave hacia distintos lugares. Hace poco escuché en Jujuy, en Salta, perdón, una definición, un conversatorio que teníamos con artistas huichis, y ellos, le preguntaron qué es poesía. Poesía en su sentido más amplio, como de creación, como de apertura de mundo, como de magia de las cosas. Y ella decía que poesía es hacer caminar las palabras o las formas hacia distintas verdades posibles. Y otra decía que poesía es sentir más pensar, más hablar, más callar. Es un momento sugerente, es un momento también del silencio y también ir pasando de un plano a otro, el plano de la sensibilidad, al plano de lo conceptual, al plano del lenguaje y también al plano de lo no dicho, a donde no llega el lenguaje, que es el callarse, ¿no? Así que esa definición me pareció preciosa y puede servir casi, diría yo, para una definición de arte en general, ¿verdad? Y bueno, entonces eso me llevó a mí a trabajar simultáneamente desde el comienzo. Yo escribí mi primer libro a los 30 años ya, y a trabajar como el enredo entre lo popular, lo indígena, lo moderno, ilustrado, contemporáneo, posteriormente, si queramos llamar. Aunque extrañamente antes era lo popular o lo indígena lo que no tenía un nombre en el terreno del arte, y ahora es que se queda ese arte sin nombre, porque decimos arte contemporáneo, bueno, pero hay arte indígena y popular que también son contemporáneos. Urbano, hay arte indígena y popular que también son urbanos. Moderno, idem. Modernidad paralela, diferida, propia, pero la hay. Entonces, cuesta, y esa incomodidad es interesante porque sugiere como podríamos llamar arte, yo suelo llamar arte de raíz vanguardística ilustrada, por ejemplo, porque llamar solamente arte erudito o arte culto suena como antipático, ¿no? Como casi despectivo.
Pero eso es interesante porque sirve para todo. Toda la discusión arte versus artesanía, toda la discusión, los límites del arte. Lo que están haciendo en el fondo es crear no solamente pequeños hiatos epistémicos y conceptuales, sino también poner en zozobra las categorías. Yo creo que ese es el trabajo político más importante del arte, ¿no? Dudar de las categorías absolutas, universales, a priorísticas, fijadas encima por la filosofía occidental, con la cual también la filosofía occidental actual está en gran parte discutiendo. Lo que nosotros llamamos el pensamiento decolonial, que es un pensamiento que discute la universalidad y la hegemonía absoluta del logocentrismo europeo, euro-norteamericano, si queremos, está también siendo discutido desde dentro del pensamiento europeo, ¿verdad? O sea que tenemos aliados en ese sentido de desconfiar de las categorías absolutas.